אין הגמרא יומא דף ל"ח עמוד א'. הגמרא דיסעסים. בית גרמו היו בקיאים במעשה לחם הפנים. דאס לחם הפנים רמוי מוי מוי דיפיסי, מוי קומפליקט. Es una forma de estar... No, es difícil. Entiendo, vino un jajamim y dijeron a ellos, usted sabe hacer bien, 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 pero necesita enseñar a otros. ¿Qué va a pasar si pasa tiempo y nadie no puede hacer lechem apanim? ¿Bet HaMikdash sin lechem apanim? Lo razó en la mente. Dijeron, no, es exclusivo. ¿Es para quién? Para nosotros. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים. חכמים מנדרון פרסונס ספציאלס אקספרטוס אנסטה אפוקה אכיפטו ארמאס ניבל אלטו דה קוזס מודרנס איתרחרון דאי פרסונס אקספרטוס דה אסטה אסונטו והיהודים נאפות כמותם. סביה אורניאל אגואל כמול פן דה לחם הפנים. לא היו יודעים לרדות כמותה. נו סביה קומו סקר פן. היו מעסיקים מבחוץ ואופים מבחוץ. מעסיקים מבפנים ואופים מבפנים. נתון זה זכה פרשה, זה טרמינל, הטרמינסיון דל פן, נו סביה עשר. כפה זה עשר. איזו זה נו סביה עשר. כאי דיפרנציה ירד אונו דה אוטרו. ערה עשי. הללו פיתן מתאפשת, והללו אין פיתן מתאפשת. לפן די סירון לוס אקספרטו זה אלכסנדריה, נו רביין, אלא אצ'ה פרדר דספוס, קונטים פה. איד בית גרמו, תודוס קדע, כמו דאוריתו סקרון דל אורנו דספס, משבת השבת. Ocho días y coma. Recién salido del horno. Recién salido del horno. Nada, no pasa. No era milagro, era técnico. Técnico, pero especial. El milagro es de él, lo sabía este técnico. Se llamó Jajamim Badabar. Cuando escucharon Jajamim, de es así. ¿Qué puede hacer? Amru, Kolmash, Barak, Lujú, Bolamol, Ijvodó, Bravo. Todos que Barujú creó el mundo, Ijvodó. שנאמר, הכל נקרא בשמי ולכבודי ורטיב. איתונס סינוסודוס וסמוס אסטה פן דסטה מדיאנו, לא אסטה ביין, כן ניסית עשר, תאמר פן מחור. פדירון אבד גרמו רגרסה. שלחו להם חכמים ולא באו, נכון, נו קרמוס. כואדו נוסוס קרמוס, וסטה נו קרם. Empezaron expertos de Alexandria. Ahorita nosotros no queremos. Caflu laem scharam. Doble el pago. Ubao, ahorita sí. Bejolem notim shne masar mané. 12 mané cada día. Mané es mucho de mea zuz. Mea zuz shne masar. ¿Cuánto es? Es 1200 zuz. Mucho dinero. Hayom es 24. ¿Ahorita cuánto? 2400. No quiere, no quiere. Pagaron. Rabbi Yehuda Omer, no. Bechol yom 24. Cada día 24. 2400 zuz. Mucho dinero. והיום 48, כואנטו אס? 4,800 זוז. כקנטידת. כתובה, כואנטו אס? 200 זוז, לא סטאדה. כואנטו אס 200? זה 4,800! מוצ'ו דיפרנציה. אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא ללמד?
חכמים אומרים לו, ¿por qué usted no quiere enseñar a otros? ¿Qué va a contestar a un jamsmeque? No me voy a dedicar a la boda zara. No, dice no. Más simple. Es mi negocio. No. Es mi negocio. ¿Cómo dice el otro? No, si, no. Si yo me enseñara a otro, nadie me va a pagar a mí 4.800 euros. No es así. Esa necesita decir respuesta. ¿Qué necesita buscar respuesta? Doctor, usted es doctor. Sabe curar así. Todos pagan usted $4,800. Vamos, no sus dólares. ¿Usted va a enseñar a otro? No, nadie no va a venir a usted. ¿Qué va a hacer? ¿No es así? Muy simple. No contestaron así. Amru lahem yodim ayu shebet abba. Shebet amigdash atid lecharev. Lesher maimod adam shenu agun velech beavod avodah tukhavim azalot. La familia de nosotros sabía. Del final va a destruir Bet HaMikdash. Y después de destruir Bet HaMikdash, ¿qué va a pasar? La receta la tienen todos. Todos tienen la receta. Ellos van a tomar esta receta, va a ser lechem apanim para Avodah Zarah. Así va a ser. Usted conoce a la gente. Ahorita están muy buenos, quieren estudiar la receta. Después sabe la receta, va a usarla para Avodah Zarah. No, no damos. A nadie. La familia, tenemos promesa de ninguna manera no servir a Avodah Zarah. Solamente Bet HaMikdash. Pero con esa cabana, ellos no dejaban de enseñar. Sí. Por esa cabana. Sí, esa es la cabana, no otra cabana. No por dinero, no porque. No por dinero, ellos dijeron ese motivo, no dijeron otro motivo. ¿Por qué doblaron? ¿Por qué tuvieron que doblar? ¿Por qué un minuto. Ve'al davar ze maskirim otam leshevach. Un minuto. Otra cosa bonita tiene. Me'olam lo nimtzet patnikiya be'ad b'neem. Shelo yomru milechem apanim neenim. Nunca no vieron pan así del tipo de lechem apanim. Nunca en la mano. Ni ellos, ni los hijos, ni nadie. Las hijas, nadie. Ni tíos, ni primos, ni sobrinos, ni hermanos seguir. Ni abuelos, ni... Tíos, nadie. No, que nadie, diga quién no. Bisnietos y bisabuelos. Con suegros. Y también con suegros, no. También suegros, no. También yernos, no. Abuelitos. Nadie de la familia no tenía pan bien. Déjame pedir. Pero si te mueren, se mueren ellos. Comieron pan así, de la calle, de no vale. ¿A quién le van a enseñar? ¿Se van a morir con su secreto, con su ¿quién? Fórmula? ¿Por qué morir? ¿Por qué usted mata personas? No es bonito. Hay que engañar. ¿Usted por qué mata personas? ¿Por qué mata? Dejar a esos vivos. Esos vivos, si tienen hijos vivos y nietos vivos. Pero hijo, ni a los hijos hay que enseñar a usted, hijo. No, los hijos sí. No, todos de familia sí, la familia está. Solamente afuera de la familia no dieron. No, que dijeron ahorita de no pan. Pan de lechem apanim de este tipo, nunca no era ninguna de la familia. ¿Qué quiere decir? Ellos eran personas. Nunca usaron en su casa el lechem apanim. Nunca lechem apanim en la casa. Nunca no tocaron un pan de lechem apanim. Solamente pan. Así. Normal, común. Común. Negro, pan de todo el mundo come. Ahorita, cuando yo vi este mamá, yo estudié un musar grande. En mi opinión. De más o menos 10% de pleitos y discusión que hay en el mundo puede quitar con este Gemara. No, yo exagero. No 10%. Yo pienso, puede ser. No, ahorita usted atacar a mí y va a hacer mis problemas. Ahorita antes de Shabbat, dejar a mí tranquilo. Yo sospecho 20%. 20% de pleitos, de discusiones, va a salir con este Gemara. O sea, se desaparecen con esta Gemara. Sí. Sí, sí, hacer caso a la Gemara. Esa Gemara. La verdad, yo tengo sospecha más. 50%. Ulay, 30%. No, no, ahorita no pelear conmigo. 30% del pleito en el mundo va a salir con este Gemara. Cabo. Sí, te voy a decir,
No, si usted dice Bejabod, yo tengo miedo de 40%. 40%. Fidel te entendió. Explica qué lo dijo. Le hace caso esta quemará, se quitan el 40% de los problemas. De pleitos, de todas estas discusiones, todo este machloket, ¿cómo dice machloket en español? Discusiones. Discusiones 40. Discusiones. Yo tengo vergüenza de decir 50%. No, yo voy a decir 50% y lo saca con esta quemará. ¿Quién quiere explicar? Si no, te voy a decir. Lo que le toca a cada persona, nadie se lo puede quitar. ¿Ma? Lo que le toca a cada persona, nadie se lo puede quitar. Era de ellos, aunque se lo vayan a quitar, ayer les dijo, es de ellos. Es de ellos. Ese tiene razón ustedes. Pero con suyo, solamente 2%. No llega ahí, no exagerar. Es bien que usted dijo, pero 2%. Más, le voy a decir. Podrían haber... Podrían haber juzgado a Beth Garmon por dos cosas, o por lo que no quieren enseñar, o por la cuestión positiva que ella. ¿Vieron el lado positivo de ellos? No, pero por eso no... los habló de Sheva. ¡No, Beth Garmon, no! Al final dice, y sobre esto los alabaron, sobre lo que ellos... Una cosa sí, pero en Agmará dice es el Gnai, no de Sheva. En la Mishnah, pero después ahí dijo que había hablado de no, Sheva. Otro, cuando contaron la documento. Yo voy a explicar una cosa. Este Gemara es contra la naturaleza de todo el mundo. Nadie nos soporta en esta forma. Pensar por qué. No es la lógica, no es el camino de este mundo. No es, absolutamente no es. Yo voy a explicar por qué no es. Trae a mí personas jajamim. Jajamim de Yerushalayim de esta época. Uno de los épocas de Jajamim más grandes del mundo era Jajamim de Jerusalén. El Jajamim de trabaja y maneja el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash existe. Eran los Jajamim más famosos o más fuertes que existe en el mundo. ¿Nachón? Ellos vinieron y tocaron la puerta de Bet Garmo. Sí, shalom, shalom. ¿Cómo está? Bien. Hazme favor a nosotros. Este secreto es... ¿Por qué Jajamín pidieron el secreto? Dijeron, esta cosa no es normal. Bueno, muchas personas en Jerusalén, ¿qué hicieron? Todos los paraderos de Jerusalén, ¿qué hicieron? Hicieron esfuerzo para llegar a Jemapanim. Nadie nos llegó. Hacer favor, si ustedes, familia, muy bueno. El mundo tener todos. Hay veces personas morir. O personas hacer loco. O, ¿qué pasa con personas? Viajar a otro país y no regresa. Hacer favor a nosotros, señala un grupo de jajamim. Esa forma, la fórmula, ¿cómo dice? La receta. Receta de este pan. Para no perder el mundo, Lechem HaPanim, de Bet HaMikdash. No. No queremos. No. ¿Por qué no? En principio nos dijeron el motivo. No, este de nosotros es exclusivo. Hacer favor, es problema grave. ¿Qué hacemos con Bet HaMikdash? No, es de nosotros, de la familia, exclusivo, no hay receta. ¿Qué pasa con personas normales? Jajamim del mundo, escucharon, denegaron, no importa eso, nada, pero no dice motivo, diga motivo por lo menos, nada. ¿Qué va? ¿Cómo se portar cualquier jajamim del mundo? ¿Qué ellos hicieron? ¿Ah, ustedes pensar exclusiva? En Egipto y otros expertos del mundo, panaderos. Vamos a traer a ellos. ¿Qué hacemos? Igual, como de ustedes. No los necesitamos. No necesita. Enojaron. Sin motivo. Si ellos van a decir, por la receta, paga. No pagar. Jajamim pagaron mucho. Para los diamantes, para eso, pagaron. No, este sin dinero, sin nada, no quiere decir. Está bien. ¿Qué pasó? Trajeron de Alejandría. Alejandría sabe hacer pan. ¿Qué no sabe hacer? No está hecha a perder después. Exacto, no puede. Aquí está el punto.
¿Qué hacen personas normales, inteligentes del mundo? Hicieron todo el esfuerzo y ahorita perdieron. ¿Qué hacen personas normales? Ya no regresan con el otro. No regresan. La mayoría de gente tercos. No va a bajar la cabeza. No va a pedir otra vez. Y más razón que el otro va a pedir doble precio, no va a aceptar. Jajamim, este jajamim, no solamente se fueron a pedir a ellos, ¿qué más? Doblaron el precio, ¿y qué más? Aceptaron. ¿Y qué más? Les rogaron, no, ¿qué más? Los amenazaron, los amenazaron. No, sin amenaza, sin nada, solamente pagaron, ¿y qué más? Ya no le pidieron que este es el punto. Este no es normal. Personas normales no se portan así. Si a esta persona está, no hizo caso a usted, según usted es persona pecador, es persona de importa a Betamigdash, ahorita a esta persona le gusta dinero, ¿qué? ¿Cuánto pago él quiere? Doble, cantidades enormes, y no solamente estas dos cosas malas, y él no quiere decir nada, ve otra cosa, conquistó a los jajamim, y ahorita jajamim están abajo, porque ellos ahorita ganaron, no solamente ganaron, ganaron doble, ¿Jajamim está abajo? Ahorita. Hay personas en el mundo normales. De ahorita va a decir... Shebach. ¿Qué es Shebach? Alabanza. Alabanza a esa persona, tipo de personas. Jajamim dice... ¿Qué dice escrito? Maskirin otan le Shebach. Para personas normales no existe este. Este personas malos. Ellos despreciaron a Jajamim, no hicieron caso a Jajamim, robaron Bet HaMikdash, ahorita doble el precio. Sí, pero no quiere contestar a mi motivo. ¿Esa persona no va a decir alabar a ellos? Esta es la diferencia de Jajamim y nosotros. No tiene que ver. No dijeron mal. Doble precio, mal. No dijeron motivo, mal. De ninguna manera no encontraron pan de lejem a panim en ninguna de las familias de ellos, ni bisabuelos y ni. Y ni nieto, y ni primo, y ni sobrino, ni nada. Shebach, alabanza a ellos. De saber distinguir, de saber repartir dos cosas diferentes: cosa buena, buena, cosa no buena, no buena. Entonces, cuando personas todos con inteligencia, así se porta. No hacer paquete. El mundo sabe solamente paquetes. Si no hay paquete, no sabe. Yoder, allá usted del Ketore. ¿No se portaron así los Jamión cuando no dieron la receta del Ketore? Dijeron cosas muy fuertes. ¿Contra ellos? Sí. En final, también alabanza a ellos. Ninguna nos salió una mujer de ellos con perfume de Ketoret. Y cuando una mujer quiere casar con la familia de ellos, con condición. ¿Qué es la condición? No usar Ketoret. Ver qué jajamim es. Sabe distinguir. No hacer paquetes. Todas las discusiones fuertes este. Cuando persona está su enemigo. Le pone etiqueta y ya etiqueta pasa. De shalom a Kol Yisrael. No quiere escuchar de él nada. De saber discutir con la cabeza. Esta cosa no está correcta, esta cosa sí es correcta. Yo no quiero decir ahorita palabras poco complicadas y difíciles. Ahora, escuchar bien. Hay veces, ¿ves así? Hay veces de al revés. Una persona buena, ve tzadik grande, mil amedvav, tzadikim. Todos que hace es bueno. Así el mundo. Todo es bueno. Ay, no, no todo es bueno. También tzadik grande. No todos es buenos. Hay veces una cosa, punto, no. Claro. No diga ahorita de ese punto, también es bueno, porque tzadik de... No, también está a saber. Ese, ¿no? Una vez yo escuché este drasha de quién? Mi mashgiach alav shalom, shebedel lechaim. Rabbi Benjamin Zilber tzadik. De Chazonish, cuando tenía 20 años, ¿cómo llamó? Rabbi Binyamin Tzadik. Falleció más o menos alrededor de 100 años. Él
contándonos toda esa historia. Él dice así, todo sabía, usted sabe, hasta hoy, persona que conocía a Hazon Ish, para ellos no existe otro rabino. Este es, ya, Shalom, con este. ¿Cuántos rabinos hay en el mundo? Según ellos, uno, Hazon Ish. Cuando usted va, una vez yo dijo a esta persona, una persona, alumno de Hazon Ish, de también esta persona también es Jajam grande, parecido. Yo dijo parecido, no dijo Hazon Ish. ¿Qué dice parecido? Más o menos, más o menos cerca de Hazon Ish. ¡Qué enojo! ¡Qué tontería yo dijo en mi vida! ¿Cómo puede ser? ¡Hay uno! De más o menos es... Si usted es más tonto del mundo, es este. Decir esas palabras. Para él era a pecado más de comer cerdo con leche en Yom Kippurim de cayó en Rosh Hashanah de cayó en Sukkot. No existe. Este también no existe. ¡No existe este! ¡No existe! ¿Cómo puede ser Yom Kippurim en Rosh Hashanah? ¿Ahí puede ser? No, también este no existe. Hazon Ish es última palabra, no existe nada. Ahorita, ¿quién uno de los hasidim más grandes de Hazon Ish? Era este jajam, mi mashgiach. Hazon Ish llamó a Rabbi Amina Tzadik. ¿Cómo Hazon Ish dice una persona de 20 años Tzadik? ¿Es normal, Fidel? Ya, no es, Hazon Ish cada palabra es así. Exacta, exacta. ¿Va a decir a un 20 años Tzadik? ¿Está bien? ¿Qué dijo? Drasha. De una persona, usted sabe, sobre Hazon Ish, eran muchas canciones. Escribieron canciones de decir quién es. Según mi suegro, después de Hazon Ish, murieron todos los rabanim, no existe nadie. ¿Mi suegro? No hay nada. Si usted va a hablar, otra persona va a enojar, usted no sabe cómo. Si hay uno parecido a filo 10% de Hazon Ish, para él es apicostut. Usted es apicoros, su vino no toma. Dice esta cosa. Para él Hazon Ish es... ¿Qué tiene que ver cuando yo digo sobre un jajam famoso? Todo el mundo dice, es grande del mundo. Yo digo, parecido tiene una cosa de sabe. ¡Qué enojo! ¡Cómo enojo! Para él era cosa increíble. No puede escuchar esas palabras. Entonces, eran muchas canciones, así un mundo. Yo entendí después qué es el motivo. Muchas cosas que hizo Hazon Ish era persona de edad. ¿Cómo dice edad? Sabiduría. Sabiduría, cosa increíble. ¿Cómo era tranquilo así? ¿Cómo puede ser médico a mejor de Israel, de la, hacer operaciones de la cabeza? Él sin miedo, sin nada. ¿Cómo hizo con humildad? Hace la forma, así, 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 hace la forma. ¿Cómo? ¿Quién tiene este valor? No es cosa normal. Una vez una persona vino, un perro mordió el hijo. Vio a Hazon Ish la mordida en Shabbat era. Vio, se fue, sacó $100 y dio al papá. Tomó un hospital ahorita. ¡En Shabbat! Es sacana. Hazon Ish con el dinero en Shabbat. Toma, ahorita al hospital. Jajam, no es nada. Ver, niño, no pasa nada. Ver, no pasa nada. Ahorita al hospital. Él vio que Hazon Ish con el dinero, ¿qué quiere decir? Sacana. Ah, sacana. Tomó. El hospital dijeron a él. Él salvó la vida de su hijo. Igual está, la cosa está casi para terminar. Ver cómo es. Es Hazon Ish. Escribió una canción. Sobre Hazon Ish. ¿Cómo Hazon Ish hace tefilá? ¿Cómo hace Kriyat Shema? ¿Cómo se darse a estudiar? ¿Cómo se porta con la familia? ¿Con el cuñado? ¿Sabe quién es el cuñado? El cuñado es el sniper, el papá de Abraham Kanievski. De todo el mundo, cuando verlo, dice la brajá. La brajá del jajam. De ese, él era, soporta a Hazon Ish, para él era como alumno con maestro. Todos que Hazon Ish dice eso. ¿Quién hizo la shiduch de Rav Chaim Kanievski con la hija de Rav Yashiv? Hazon Ish. Rav Yashiv dijo que no. Él convenció. No, Hazon Ish, Hazon Ish. Hicieron una canción. Canción bonito, cosa increíble, qué bonito canción. Pero él ahorita después pasó a Tfilat Mincha. ¿Cómo Hazon Ish hizo Tfilat Mincha? ¿Qué escribió ahí este cantor? De Hazon Ish puso un pie sobre la otra. ¿Cómo dice en español? Cruzó los pies. ¿Cómo? Cruzó los pies. Así escribió la canción. Empezó, siguió.
mi mashgiach enojado sobre esta canción. ¡Qué tonto este cantor! Este personaje que escribió la canción. ¿Cómo va a escribir este? Así necesita hacer tefilá. ¿Cómo dice? ¿Cruzado? ¿Los pies cruzados? ¿Cómo este? Este es, habló sobre él, lo cosa increíble. ¿Por qué? Nahon, Hazonish es ángel. Aceptamos. Hazonish es... Data más. Pero después su cruce, este no es ejemplo. Así no es hacer Tfilat Mincha. Tfilat Mincha, ¿cómo es hacer? Más cabos, más respeto. Hasta hoy, yo era cuando tenía 19 años, escuchó este, dijo el jajam, este, necesita entender un casea Hazonish, porque él vio, hizo así. No necesita escribirlo, no cualquier cosa, no hacer paquete de todos. Este era, uno era cansado, era problema, así. No por eso necesita escribirlo. Tiene razón. Mundo no es así. Mundo siempre, ¿qué es? Uno es bueno, todos bueno. Uno es malo, todos malo. No es así. Jajamim en este caso mostraron a nosotros. ¿Cómo se porta? Shevach, Shevach. Otra cosa que no están bien, Nignay. En la Mishnah escrito para Nignay. ¿Qué es Nignay? Depreciar a ellos. A ver, hasta ahí. Otra cosa tiene cosa de Shevach. ¿Quién puede explicar a mi Hugo? ¿Por qué yo dijo 50% de discusiones en el mundo va a pasar? La mayoría. Yo ahorita arrepentir, no 50, 60. ¿Y por qué? ¿Por qué usted pelea con otros? ¡Ah, no vale nada! ¡Eso sí! Termina con él, no nada, nada, mejor pelear con él. Pero si usted va a saber entender. En este caso no está bien, en otro caso está bien. Pero usted está calma, tranquilo. A pleitos, a fuertes, es cuando usted anular todos. No es así. Hay cosas buenas, tiene. Hay cosas buenas, seguro hay buenas. No hay uno que no tiene buenas. Cuando usted está calmo, está tranquilo, en final va a salir shalom. Este que señala a nosotros, esta mamá, de usted no necesita ser extremista, ni este lado, ni este lado. Necesita ser. Neutral, camino de darle al lugar exacto. Este y este, cuando sea exacto, pero todos calma, todos tranquila, no va a ser pleito el mundo. Yo pienso de este que mamá es Binyan Bet Amigdash.